El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús lavó los pies a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado». Palabra del Señor. Estos enviados de los cuales hoy habla Jesús en el Evangelio fueron los apóstoles, que así que Jesús resucitó, pues recorrieron tantos territorios para anunciar que Jesucristo era el Mesías, como ha dicho San Pablo hoy en esta sinagoga de Antioquía. Entonces, todos nosotros continuamos esta obra misionera y tenemos que pensar que la Iglesia continúa siendo la Iglesia apostólica, que tiene como tarea fundamental el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús no es un ser, no es un mensajero, no es un salvador cualquiera, sino que es este Dios que se ha hecho hombre y que ha muerto en una cruz y que nos ha salvado. Entonces nosotros también, donde nos encontremos, que nos sintamos enviados de Jesús, para que aprovechemos cada circunstancia, cada acontecimiento, cada lugar, pues para hablar del Señor. A veces hablamos de tantas cosas y perdemos el tiempo miserablemente, porque aquello pues apenas sirve para algo. Y estamos allí charlando de si te duele la cabeza, si ya tienes trabajo, si te has engordado o te has adelgazado, y no aprovechamos la situación para hablar de Jesús. Y así el diablo va haciendo su obra y encontramos que en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestros amigos, pues se sabe de todo menos se sabe de Jesús. Qué bonito San Pablo hoy aquí relatando la historia de su pueblo. Yo me conozco bien la historia de mi pueblo. ¿Cuánta gente desconoce la historia de su pueblo? ¿Dónde venimos? Tenemos aquí una parroquia. ¿De dónde viene esta parroquia? ¿Cuáles son los antepasados? Entonces, llegaremos al relato de Pablo. Toda la Iglesia tiene el fundamento en el relato que Pablo hoy ha comentado allí en aquella sinagoga. Pues hermanos, que aprovechemos el tiempo anunciando a Jesucristo, porque el tiempo en el cual estamos pasa volando. Y después de esta vida hay otra, y todo dependerá de cómo hayamos vivido la vida presente.